Viendo los pescaditos, el dibujo, y están pasando los cardúmenes. Ahora vas a ver que vamos a empezar a sacar. Vas a ver, me voy a preparar. ¿Viste? Te dije que la cosonda andaba. Pero vamos a ver, chiquito, ¿eh? Roncaderón me parece. Pescadilla. Cosonda chiquita. Pero bueno. No me daban pelota esto que le dije que había visto la cosonda. Me relajaba la cosonda, ¿viste? Que no sirve para nada. Sirve, sí. Te dije. Le dije, hay cardumen. Que no sé qué. Ahora se le rompió un reel a este. Ahora tengo que cambiar el reel. No, es que te vas a quedar sin pescar. No, al otro día igual. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Había o no había? ¿Qué dijo el Juaní? Enteraron hasta el control de Piriápolis que picó. Mirá cómo hacen los pescados, mirá, mirá. Para control Piriápolis, comunica. ¿Cómo? ¿Cómo? Muy lindo. Esto ahora no es un roncador, esto es una corvina. Claro, claro. Claro, para los que recién empiezan es corvina. Para mí es una roncaderita. ¿Qué pescamos es corvina? Yo te digo mal, yo soy capaz de tirarla. Al balde. A ver qué viene. Buena. Está gordita, ¿eh? Bueno, se dio, marchó la cosonda. ¿Esta también la tiramos? No, ya no. Esto me parece que es pescadilla. Linda. Ah, linda, ¿eh? Linda, ¿eh? Vimos pasar el cardumen, estamos con la ecosonda. Ahí sigue habiendo más pescado, pero el cardumen todavía no vino. Se me apagó, se me pide. Ah, no. Ahí viene el cardumen, ahí viene el cardumen, mirá, mirá, mirá. Están ahí, están ahí. Ahí pasa un cardumen. Pierda picada, jefe. No, me pierda picada. Qué viene, Nelson? Nada. Pero te estoy diciendo que está todo el cardumen acá abajo. Te estoy mostrando la ecosonda, papá. Cardumen ahora otra vez, Nelson. Yo estoy aquí mostrándole la ecosonda y le estoy diciendo, dale, pesca que el cardumen, lleno. Hemos comprobado que la ecosonda sirve. Por lo menos muestra a los pescados. Lindas, son gorditas, ¿eh? Mostrale a Juan y acá a la cámara. ¡Porteño! ¡Dale, porteño! Parece que le picó una. Nosotros ya llenamos el balde. Mirá, mirá, mirá. Pelea, ¿eh? Te está viendo toda Sudamérica. Con este reel que tiene, a los porteños. ¿Y qué pasó? Corvinita, ¿eh? ¡Corvinita! ¡Opa! Apareció una corvinita. No, bueno, minguito. Muy bien. Debutó gracias a la ecosonda. El porteño sacó para mí un roncaderón, pero hemos decidido por amplia mayoría otorgárselo como una corvinita. Para que se quede contento, ¿viste? Y no rompa más los cocos. ¿Qué tiene que pesar para ser corvina? Y 3 kilos por lo menos. ¿Eh? No, eso es una corvina negra. Y bueno, pero ¿sentiste el ruido que había? Como hablaba el otro día, ¿viste el video que las corvinas roncan? Que dijo el griego. No tuve más tocada, pero ya pasé al frente. Me dicen que no. Otra cosa te quería decir. Ya tenés 3 videos para ver de un poblado de Cerdeña, Castel Sardo. No te lo pierdas. En otro, ves que llegué a Palermo, en Sicilia. Dale, haz lo que quieras. ¿Te paraste? ¿Qué hace? ¡Opa, opa, opa! ¡Qué corvina! Está lindo país al agua. No, yo creo que te vas a ir en cualquier momento. Una vida para sacarle un pescado, ¿eh, vos? ¡Pah! ¿Qué pasó que este reino está? ¡Ah! Mira qué linda, una pescadilla. Está gordita. Está gordita. Ahora, no sé, creo que me empataste 4 a 4. Sí, siempre te empato yo, sí. Claro. Siempre te empato. Te
Se prepara el Juani, atendelo acá. Dice que me había pasado. No le doy changüí, ¿viste? ¡Tácate! ¡Tácate! Mi viejo decía, tras el pucho la escupida. Ah, sí, no hay que aflojarle a esto. El porteño sacó esa corvinita y yo una brotolina. No. Mirala al agua. Ay, que se me cae. La tiro ahora, sí. Habían mordido bien, ¿eh? Y sí, claro, porque el cardumen es de pescadilla. Ojalá hubiera cardumen de corvina, difícil para acuario. Llenamos casi el balde, ¿eh? No es bulla. El que cuida barco acá, que le mando un saludo, que no me acuerdo cómo se llama, Roberto, Puerto Piriápolis, me dijo, todos los videos que veo no pescas nunca nada. Y me dejó calentito, ¿viste? Así que a vos te digo que hoy hicimos matanza. Y hice una cagada bárbara. Lo estoy arreglando, lo estoy pegando, ¿viste? Porque quedó mal. Dije Roberto. Cuida barco, es el encargado. El puerto está prolijísimo, gracias a él. Pero no es Roberto, ¿cómo te llamás? Juaní, mucho gusto, Andrés Mancilla. ¿Cómo le va? ¿Vos ves mi video? Claro que lo miramos. ¡Qué lo parió! A partir de que aparezcaba tu video, vas a ver cómo suben ahora un montón de seguidores para tu página. Bueno, eso espero. Andrés Mancilla. Sailor Bow. Si te venís a Piriápolis, preguntá por Andrés Mancilla que te cuida el barco. Espectacular. Te lo doy garantido. Así que no es Roberto. Esto va pegado a este videíto, ¿viste? Pero que había metido la pata y es un amigo. Mucho gusto. Saludo a toda la gente. Escuchá. Mirá bien cómo lo va a editar porque cuando venga de vuelta encontrá la veleta, ni la veleta, el palo solo de tu barco. Andá pensando en contratar más gente porque los porteños vas a tener 200 barcos más. Y yo 200 suscriptores más. ¿Qué? Dale, nos vemos. Gracias. Además, le mando un saludo a Andrea, un gran seguidor italiano que me pidió que lo saludara desde Uruguay. A vos, Andrea, para tu señora, que no me acuerdo, que es la hija de... ¡Pa! La cabeza. Y lógico, ¿no? Ya lo sañó. De la Virginia, la más chica, ¿cómo se llama? Y para su nenita, para todos ustedes. ¿Y sabés también para quién? Para... ¡Ettore! ¡Que me estás mirando! ¡Ettore! ¡Ettore! Y este estuvo en Italia, yo no. Desde Cerdeña, un abrazo. ¡Saluti a tutti! ¡El Sardi! ¡Vamos, Nelson! ¡Muy bien, Nelson! Ahora agarramos el pique. No sabes nada. No. ¡Vamos, Nelson! Mirá, una anchoa. Oh. Ah, una anchoa. ¡Anchoa! Pero mirá qué anchoa. No, no. Se le fue la anchoa, te mordió, te comió el anzuelo. ¡Qué anchoa, hermano! ¡Ah! ¡Ah, está pelado este! Se le fue la anchoa, la vimos ahí. ¡Ah! Retornando a Puerto de Piriápolis, ya la pesca, la fritada la salvamos. El tiempo se está poniendo muy fulero y aparte ya hace 4 horas que estamos aquí en el mar. ¿Qué dice el porteñito que perdió la anchoa? Que es una pena, pero la anchoa también se la merecía, qué sé yo. La peleó y se escapó. ¿Estás contento igual? Se quedó contento, sacó una corvinita. Y nosotros siempre peleando ahí parejo. Tenemos que ver, ¿eh? Yo mirá todo lo que hay ahí. Que gané por una, pero capaz que no. Bueno, ahora después la vamos a contar. Juanete, espero que sigan viendo los videos que estamos haciendo de pesca y de los viajes. ¿Cómo vamos ahí el rumbo? ¿Estamos bien? Vamos derecho a la tormenta. No precisamos abordar ningún barco pesquero porque evidentemente hicimos la pesca. Esta es la corvinita. Mirá, tiene una babosa. No, eso son las tripas. Ah, una tripa. Yo pensé que era una babosa, viste, pero uno nunca sabe. ¿Qué estás haciendo, Nelson? Reparando el salvavidas, por si alguna vez lo necesito. ¡Qué lo parió, eh! Ahí se dan cuenta qué tipo de tripulación hay en el Don Quijote, reparando un salvavidas.
Por las dudas no lo voy a usar yo. Lo voy a usar yo. Lo voy a usar él. Que pasen muy buenas tardes. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Esto se apaga.